Hola, ¿todo bien? Hoy vamos a hacer un estudio maravilloso. El tema de hoy es las columnas de la verdad. Aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 16 y versículo 13, está escrito así. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Podemos percibir en este versículo que el apóstol menciona la venida del Espíritu Santo y lo llama el Espíritu de Verdad, y dice que Él nos guiará a toda la verdad. Note la palabra toda. Toda aquí está en plural, mostrando que la verdad no es sólo un aspecto, no es sólo un ítem, sino que la verdad es un conjunto de cosas. Así como usted tiene una silla y ella tiene cuatro patas, la verdad de un Dios es una sola. Sin embargo, la Biblia la presenta en forma de cinco columnas. 5. Nosotros vamos a analizar ahora estas columnas de la verdad dentro de la Biblia Sagrada y vamos a entender lo que tiene que ver en el contexto del gran conflicto entre el bien y el mal. De acuerdo con la palabra de Dios, que es verdad, estamos viviendo una época en que las personas con la mente, de la era posmoderna afirma lo siguiente, que no existe una verdad absoluta. Algunas personas afirman lo siguiente, que la verdad es relativa, pero la Biblia sagrada, ella enseña la verdad. Existe una verdad absoluta. Y aquí en el libro de Jeremías, en el capítulo 10, estoy abriendo mi Biblia y usted podrá hacer la misma cosa, y aquí en Jeremías, en el capítulo 10, y en el versículo 10 también, Preste atención a lo que dice la palabra de Dios. Mas um, Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Esta Biblia es la versión Reina Valera de 1960. Si usted usara la Biblia en la versión antigua, percibiría la siguiente frase. Mas Jehová Dios es la verdad. O sea, el profeta Jeremías está diciendo que la verdad es Dios. Entonces, Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Es la verdad. ¿Usted cree esto? Entonces, diga amén. ¿Usted cree que Dios es la verdad? Yo también creo. Felicitaciones. Y ahora, ¿qué más es verdad de acuerdo con la Biblia? Aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 6, este es el Evangelio. Está escrito exactamente así. Observe. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mire qué texto maravilloso. Aquí Jesús afirma ser la verdad. Entonces, allá en Jeremías, Dios es la verdad. Aquí en Juan, Jesús es la verdad. ¿Qué más es verdad de acuerdo con la Biblia? Veamos aquí en la primera carta de San Juan, bien al final de la Biblia, en el capítulo 5 y el versículo 6. Compruebe conmigo lo que dice la palabra de Dios aquí en el versículo 6. Dice así, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Amén. ¿Vio? El Espíritu Santo es la verdad. Está claro aquí. Entonces nosotros percibimos que no solamente Primera de Juan habla de eso, sino que en el Evangelio de Juan en el capítulo 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, por lo tanto el Espíritu Santo es la verdad. Ya vimos tres. ¿Qué más presenta la Biblia como la verdad? Volvamos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 17 y en el versículo 17. Aquí encontramos otra declaración. De que alguna otra cosa también es verdad. Vea, Juan 17, verso 17, está bien claro aquí. Dice así: Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Entendió? Tu palabra, la Biblia. ¿Dónde está su Biblia? Tome su Biblia. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. El salmista llega a decir lo siguiente, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí eh, podemos ver que la palabra de Dios es la verdad. Vea, la palabra, la Biblia toda, no es solo el Nuevo Testamento, como algunos dicen, es el Antiguo y el Nuevo, la Biblia toda. Es más, vimos hasta ahora cuatro columnas de la verdad, y la quinta, la última, ¿qué es? ¿Dónde está? Abra su Biblia en el libro de Salmos y vamos a ver el Salmo 119, versículo 151, y sabremos cuál es la quinta columna de la verdad. El Salmo 119, versículo 151, está por aquí. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Alabado sea Dios por eso. ¿Entendió? Todos tus mandamientos son verdad. Si usted verifica aquí el verso 142 del mismo capítulo, está escrito así. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Bien, ahora está claro. Vimos ya las cinco columnas de la verdad. Dios, repita conmigo aquí, repita conmigo. Voy a volver para que usted repita. Vamos. Dios, Jesús, Espíritu Santo, la Biblia y los diez mandamientos. Estas son las columnas de la verdad. Ahora, usted puede entender perfectamente lo que Juan 16, versículo 13, presenta. Aquí él dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Entendió? La palabra toda está en plural, mostrando un conjunto de cosas. Y ahora usted sabe que es toda la verdad. Pero... ¿Qué tiene que ver todo eso con usted? ¿Toda la verdad? Ah, sí, ¿me acompaña? Acompáñeme, aquí vamos a conversar un poco sobre ese importantísimo asunto, toda la verdad. Recuerde esa palabra, toda, toda la verdad, esa es la palabra que usted debe guardar en el corazón. He aquí la palabra de Dios en la Biblia. Nosotros encontramos una cita increíble. Está en Juan 8.32. Juan 8.32 afirma, así habrá su Biblia ahí. Yo estoy abriendo aquí la mía. Juan 8, 32 está aquí y dice así, aquí está. Aquí está. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces vimos que existen cinco columnas de la verdad. Aquí en mi computador yo tengo informaciones importantísimas para usted. Vea, cinco columnas de la verdad. Ahora Jesús dice, Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos con calma, vamos a analizar ítem por ítem. Hablando acerca de Dios, Dios siendo la verdad. ¿Quién es Dios? Dios es amor, solo Dios merece adoración y Dios es el único que nos puede dar el perdón. Con respecto a Jesús, Jesús es nuestro único mediador, Él es nuestro abogado y Jesús es nuestro suficiente salvador. Hablando sobre el Espíritu Santo, Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, y Él vino para convencernos del pecado. Hablando sobre la Biblia, ella nos santifica y nos ilumina y nos conduce a la verdad. Hablando sobre la quinta columna, los diez mandamientos. Los diez mandamientos es una ley de amor, amor a Dios y amor al prójimo. Así Jesús resumió los diez mandamientos en San Mateo 22 del 34 hasta el 40. Muy bien, analizamos entonces las cinco columnas de la verdad. Ahora Jesús llegó a decir lo siguiente, que quien conoce la verdad, la verdad libera a esa persona. Mi pregunta es, ¿será que quien conoce la verdad de hecho es libre? ¿Será que la verdad tiene poder para liberar a una persona? Pero además, ¿liberarla de qué? ¿Será que es posible que alguien conozca toda la verdad y no ser liberado? ¿Será que todos los que conocen la verdad o que conocerán la verdad serán liberados? ¿Qué cree usted? ¿Qué es lo que usted piensa sobre esto? Voy a repetir la pregunta. ¿Es posible conocer toda la verdad y no ser libres? ¿O todos los que conozcan la verdad serán libres? Porque en Juan 8:32 Jesús afirma, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a analizar la historia de una persona que conoció toda la verdad, pero que no fue liberado. Usted va a ver ahora la historia de una persona que conoció todo, pero que infelizmente no fue libertado. Estoy hablando de Satanás, del diablo. La Biblia Sagrada afirma que el diablo conoce toda la verdad. ¿Será que el diablo conoce a Dios? Claro que lo conoce. Él vivió allá arriba. ¿No? ¿Él conoce a Jesús? También lo conoce. ¿El diablo conoce al Espíritu Santo? También lo conoce. ¿Satanás conoce la Biblia? ¿Qué cree usted? ¿Lo conoce o no lo conoce? Ah, con certeza, él conoce la Biblia. ¿Satanás conoce los diez mandamientos? Mire, si él conoce la Biblia con seguridad, conoce los diez mandamientos. Entonces concluimos que Satanás conoce toda la verdad. Ahora, si Satanás, si Satanás conoce toda la verdad, yo pregunto, ¿por qué él no fue liberado? ¿Cuál es su problema? Mire, el diablo vivió allá en el cielo, conoció todo de cerca, visiblemente, literalmente. Pero ¿por qué es el diablo si él conoce toda la verdad? Jesús no dice, conoceréis la verdad y la verdad os liberará. ¿Por qué Satanás conoció todo y no fue liberado? La respuesta está aquí, en Juan 8:44. Aquí está la respuesta. Dice Jesús. Vosotros sois de vuestro Padre el Diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Entiende? Él jamás permaneció en la verdad porque en él no hay verdad. Cuando él habla mentira, habla de lo que le es propio porque él es el Padre de la Mentira. Entonces, mi amigo, el problema de Satanás es justamente este que aparece aquí en el versículo 44 de Juan en el capítulo 8. Él jamás permaneció en la verdad. Mire, una cosa es conocer la verdad, otra cosa es permanecer en ella. A propósito, ¿usted conoce la verdad? Yo le pregunto, ¿usted está firme en la verdad? Haciendo un paralelo, una cosa es casarse, usted casarse, otra cosa es permanecer casado y feliz. Casarse es fácil, permanecer casado y feliz ya no es tan fácil. Una cosa es conocer la verdad teóricamente, otra cosa es permanecer en ella. Ahora, el diablo es diablo porque no permaneció en la verdad. El problema es que muchas personas en nuestros días se encuentran en la misma situación del diablo. Vea, conocen la verdad, pero no permanecen en la verdad. ¿Cuántas personas tienen acceso a la verdad, tienen acceso a la palabra de Dios, pero no permanecen en la verdad? Dios necesita tener misericordia de todos nosotros, especialmente de esas personas. Entonces sepa, hay dos formas de conocer la verdad, aquella forma teórica y aquella que es práctica. Lo que Dios quiere de usted y de mí es que nosotros conozcamos la verdad en la teoría y también conozcamos la verdad en la práctica. Si usted conoce la verdad en la práctica, usted será libre, totalmente libre. Pues Jesús dice, la verdad os hará libres. El problema es que en nuestros días existen muchísimas campañas de libertad. Muchas religiones, muchas iglesias hacen campañas de libertad. ¿Ha escuchado hablar de eso? Ellos distribuyen un sobre, la persona coloca una gran ofrenda allí dentro proporcional a su fe, y después, esas personas llevan esos sobres allí y participan de siete viernes o de siete martes. De una campaña A, de una campaña B, sesiones de descargo. Eso no es verdad. Usted conoce esto, ¿me comprende? Y entonces el pastor coloca la mano en la cabeza y el pastor pone la mano allí y dice así, ¿Usted está con dolor de cabeza? Pues bien, eso es un demonio y pone la mano allí y dice, demonio, satanás y no sé qué. En nombre de Jesús sale y da un grito. ¿Usted ya vio eso alguna vez? Muy bien, quiero decirle lo siguiente, nosotros respetamos a todas las personas, puede tener la seguridad de eso, pero una cosa tiene que quedar muy clara, el hecho de que una persona entre con un dolor de cabeza a una iglesia y salga sin dolor en la cabeza no significa que ella fue liberada. Ella quedó sin dolor, muy bien, pero la liberación no es eso. La persona entra en la iglesia con un dolor en la columna y sale sin dolor, no significa que ella fue liberada, de acuerdo con la Biblia, o sea, la verdadera liberación... Ella viene no cuando alguien coloca la mano sobre tu cabeza y da un grito o alguna clase de orden. La verdadera libertad viene cuando usted conoce la verdad. Por eso Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es solamente a través del conocimiento de la verdad que Dios le libera a usted. Yo creo en la liberación. Usted también cree. Yo he hecho oraciones y Dios ha liberado a muchas personas, pero no se olvide de una cosa. La verdadera libertad, que es la libertad del pecado, de las garras de Satanás, la libertad de la ignorancia, la libertad de todo aquello que nos aleja de Dios, solo viene cuando la persona conoce la verdad. Ahí sí es verdaderamente libre. Yo pregunto, ¿usted quiere ser libre de todo pecado? ¿Quieres ser libre de toda trampa de Satanás sin pagar un centavo? Entonces es aquí, es aquí en este curso, en esta iglesia, en esa casa, en ese lugar, ahí donde usted está estudiando la Biblia, es justamente ahí que Dios le va a liberar a usted completamente. Recuerde, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hay más, me acompaña, acompáñeme. La palabra de Dios nos enseña la verdad. Y nosotros tenemos muchas cosas importantes que decirle. Preste atención, preste atención. Bien. ¿Dónde está la verdad? Ya conocemos la verdad, pero ¿dónde está la verdad? ¿Será que la verdad está entre las religiones? ¿Está entre el liderazgo religioso? ¿Usted conoce la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Cómo saber dónde se encuentra ella? ¿Cómo vivir la verdad? Esta es una pregunta muy interesante. Usted sabe ahora que el enemigo conoce toda la verdad y que Él no permaneció en ella, y por eso Él no fue liberado. Y aquel que conoce toda la verdad y no permanece en ella está en la misma condición del ángel rebelde. ¿Sabe lo que dice Oseas capítulo 4 versos 1, 2, 3 y 6? Dice así. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo y aun los peces del mar morirán. Dice el verso 6 de Oseas, capítulo 4: Mi pueblo. Fue destruido porque le faltó conocimiento. Vea, las personas están siendo destruidas no porque no tienen mucho dinero, no porque no tienen casa en la playa, no porque no tienen un auto cero kilómetro, no es por eso. Las personas están siendo destruidas porque les falta el conocimiento. Y Dios dice: Conoceréis la verdad y la verdad os liberará. La pregunta es: ¿la verdad libra de qué? Ella libra de los vicios. De la depresión, libra de la duda, del miedo, de la ignorancia, la verdad libra de la soledad, del vacío del alma, la verdad libra a la persona de las garras de Satanás. Mire bien aquí, venga más cerca, aproxímese. Vamos a conversar un poco, ya somos amigos, ¿no es verdad? Entonces le voy a decir una cosa muy importante. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesús es la propia verdad. Él le ama a usted. Usted vino hoy a estudiar este asunto, no vino por casualidad. Dios tiene un propósito para su vida. Dios tiene un plan para usted. Dios quiere hacer de usted una persona totalmente feliz, transformada. Por eso usted necesita conocer la verdad cada día más. El tema no queda hasta aquí. Usted debe continuar estudiando profundizando cada vez más porque así la verdad os liberará. ¿Usted quiere ser libre? ¿Quiere ser transformado? ¿Quiere ser una nueva criatura? ¿Quiere andar en la verdad? ¿Quiere ser salvo? ¿Quiere tener a Jesús en el corazón? ¿Quiere recibir las virtudes de la sangre de Jesús? ¿Quiere que se cumpla en su vida la palabra? ¿Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Si así lo desea, mis felicitaciones. Entonces, si usted desea, donde usted esté, póngase de rodillas. Arrodíllese, porque yo me voy a arrodillar ahora y nosotros vamos a orar a Dios de rodillas, demostrando nuestra decisión, nuestra entrega a Jesús para seguir la verdad. Vamos a orar. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, muchas gracias por el estudio de hoy. Bendice a esta persona que está de rodillas orando conmigo. Manifiesta sobre su vida el poder del Espíritu Santo. Y que se cumpla tu palabra de que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Yo como pastor de tu iglesia y en nombre de Jesús pido una bendición para este hombre, para esta mujer, para esta persona que ora conmigo en este instante en nombre de Jesús. Amén. fuente que se llama Jesucristo y a él se llega